tal, compañeros de Ecuador? Saludándolos nuevamente. De verdad que estoy muy contento por estos 4 años que han logrado este cuarto aniversario de Diagnóstico y Soluciones Ecuador. Muchachos, para mí es un placer poder haber sido parte de ese bonito nacimiento de este grupo. Quiero enviar saludos a cada integrante de Diagnóstico y Soluciones, a cada técnico de Ecuador, a cada compañero que se sumó a esta celebración y va a ser partícipe, pues, de todos los compañeros que van a participar exponiendo. De verdad que gracias a todos los compañeros también por el apoyo de los diferentes países que se sumaron para poder compartir y poder sumar un poco de conocimiento. También quiero felicitarlos en este día tan especial a ustedes porque han ayudado y han contribuido a que los técnicos en Ecuador también cada día se superen, hacen parte de ese bonito grupo de personas que quieren aprender cada día más esta bonita labor que nosotros escogimos. Entonces, muchachos, gracias por la invitación, por hacerme parte. No quiero mandar saludos detallados porque se me puede olvidar algún compañero, pero de verdad que a todos los colegas y a todos los compañeros de Diagnóstico y Soluciones, saludos. Y este va a ser mi aporte, un tema que voy a dar a continuación. Espero que estén muy concentrados. La idea es que todos los compañeros que asistieron a este evento puedan aprender algo también, aparte de compartir, de conocer algunos distribuidores y algunos temas importantes para su país, que podamos aprender algo que apliquemos en nuestros talleres para mejorar nuestro diagnóstico y solución. Muchachos, gracias por la invitación y continuamos. Y bien, muchachos, tenemos a nuestra disponibilidad una herramienta súper potente, el cerebro. No tienes que comprarla, ya viene incluida en el paquete de tu vida. Una herramienta con infinitas posibilidades, capaz de lo mejor y de lo peor según el uso que le demos. Es la responsable de la realidad que vivimos cada uno de nosotros. Por eso más vale que le prestemos un poco de atención y la usemos más. Lo mejor, la puedes ir desarrollando, actualizando, para que sea muy potente. Entre las cosas que debemos tener en la mesa listas para cualquier falla, es este cerebro con el que no tendrás que cambiar y cambiar, seguir cambiando componentes. Ella te ayudará a pensar un poco si esta falla será la misma o será otra diferente a ese loco de YouTuber. Y ya con tu cerebro funcionando todos los días de forma libre y no monótona, donde todos los días hace lo mismo, no carga, cambio de pin de carga. No enciende, cambio de batería o software. No da imagen, cambio de pantalla o limpiar el conector con agua bendita. No funciona micrófono, cambiar micrófono, sigue sin funcionar, dañar toda la board que tenemos en nuestro local buscando más micrófonos originales. Pero si sigue sin funcionar, salimos corriendo con la board en las manos para ver si así lo solucionamos. Preocúpate que lo que sabes, sea poco o mucho, lo hagas con calidad, así nunca nadie será tu competencia, porque en realidad no existe competencia, este mercado es gigante. La competencia sí existe, me dirías. Yo te respondo, la competencia la he visto entre los que cambian partes o no son técnicos. Un técnico que hace su trabajo con calidad, le pagan bien y tiene los clientes correctos. Pero recuerda, clientes se consiguen trabajando con tu taller, con metas, no se consiguen de la noche a la mañana, pero cuando los consigas nunca más pasarás necesidades como antes. Y como vemos, muchachos, después de esta introducción, vamos entonces ahora sí a ver lo que es el tema que quiero compartir con ustedes. Es en cuanto a la radiofrecuencia. En iPhone 7, sin embargo, estaré también ayudándolos con el iPhone 6, ya que vamos en el iPhone 11 y no habíamos ni aprendido a diagnosticar y solucionar correctamente al iPhone 6. Entonces, como el iPhone 6 todavía llega a nuestros locales, el iPhone 7 también está llegando ya mucho últimamente. Entonces quiero poder complementar y ayudarlos en este celebración o aniversario de Diagnóstico y Soluciones y poder compartir con ustedes algo que les va a servir en sus locales. Entonces, nosotros tenemos que empezar a conocer cómo es que funciona el bloque general de la radiofrecuencia. Esto es un iPhone 7, pero la mayoría de dispositivos tienen el mismo principio. Por ejemplo, acá mirando a gran escala, nosotros estamos observando que
Este es un dispositivo que trae cuatro antenas, que tiene unos amplificadores dependiendo la banda. Por ejemplo, este es low band. Este de acá es para bandas medias y bandas altas en el modo FDD, que acá tenemos un amplificador para 2G, que entonces 2G comprende lo que tiene que ver con 850, 900, dependiendo si es low band o media band. También tenemos otros amplificadores que son los de TDD. Este funciona para bandas medias, bandas altas. Tenemos un interruptor de antena en el cual trabaja la diversidad. La diversidad es algo que ya también muchos años, hace unos 5, 6, 7 años ya se está usando. En este caso también depende si es para bandas medias o bandas altas. Tenemos otro switch de antena, módulo interruptor de antena, el cual toma una antena y acá selecciona las bandas que vayan a operar en ese amplificador. Y por último tenemos el receiver LNA. También viene dividido entre bandas medias, bandas altas. Como en iPhone la radiofrecuencia es tan completa, entonces trae muchos módulos. En cambio, un teléfono Android puede tener solo dos o tres amplificadores y a veces uno solo que le toca de modo multibanda, multipropósito. Como vemos acá, tenemos, esto es solo una descripción general, tenemos un acoplador de antenas, el cual toma una antena y permite que se acople a otros amplificadores. Acá tenemos otro acoplador dual que sí tiene habilitadas las dos opciones. Y acá tenemos un acoplador cuádruple, lo cual permite que con una sola antena pueda sacar low band, medias bandas, bandas altas, Wi-Fi y GPS. Luego de esto, nosotros tenemos que todos estos señores recogen información para entregarlos a los transceiver. En iPhone 7 ya tienen dos transceiver. Entonces, por lo general, solo vamos a encontrar uno. En este caso, al manejar tantas bandas, ya que esto es un celular global, pues sirve para cualquier continente y muchos países que soportan diferentes frecuencias y bandas. Entonces, tiene dos transceiver. Uno de ellos, gobierna al otro. Por ejemplo, el XBR0 lo que hace es enviar reloj al XBR1 y sucesivamente. Si uno falla, se mueren otras líneas. Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos sacar una conclusión. Y acá tenemos un ET Modulator. Este es el famoso QPOET, que lo que hace es el PA de los. Es el convertidor de CDC de los PA, de los amplificadores de potencia. Lo que hace es administrar la energía para poder ahorrar mayor corriente en la batería y poder que el celular sea lo más autónomo posible, pues es una carrera, una lucha que tienen todos los dispositivos de lograr ser lo más autónomo posible, durar menos tiempo conectado. Ahora, empecemos. Las antenas. Hay un avance de radiofrecuencia. Por eso les decía que no hemos aprendido a reparar el iPhone 6 y ya vamos en el iPhone 11. Y ahora, recuerdo que los celulares tenían una sola antena. Y muchos de nosotros ni siquiera aprendimos a reparar un celular con una sola antena, cuando ahora ya tienen 3, 4, 5 antenas y se espera que tengan 8 antenas, como el iPhone XS más. Entonces, actualmente están entre 4 a 6 antenas. La sintonización de la antena se usa principalmente en banda baja. Hay una tecnología que está ahorita en el mercado, que es 5G 4x4 MIMO. 4G 4x4 MIMO, Wi-Fi 2x2 MIMO. Entonces, se espera y ya hay teléfonos desde este año, bueno, el año pasado, empezaron a emplear hasta 8 antenas, como en este caso, manejan antenas para 2.4 o 5 GHz de Wi-Fi, maneja lo que es antenas de diversidad, dependiendo las frecuencias, y maneja lo que es media banda, low band, high band, bandas altas. También tiene otros que son para los sintonizadores de antena. Entonces estamos viendo uno con 6 antenas, otro con 4 antenas.
dos antenas para Wi-Fi y dos antenas para la radiofrecuencia y una para diversidad. Ahora, ¿qué es MIMO entonces? MIMO significa entrada múltiple, salida múltiple. Si bien involucra múltiples tecnologías, MIMO puede reducirse esencialmente a este principio único. Una red inalámbrica que permite la transmisión y recepción de más de una señal de datos simultáneamente a través del mismo canal de radio. Entonces, como estamos observando acá, esta es la tecnología MIMO, lo cual permite que un dispositivo se pueda conectar con dos de sus antenas y con eso haber un mejor uso del espectro de la radiofrecuencia. Ejemplo, el iPhone XR admite MIMO 2x2, mientras que el XS admite MIMO 4x4, o sea, cuatro receptores y cuatro transmisores, lo cual va a hacer que hay una transferencia muy rápida de datos por un doble canal. Esto de verdad es demasiado fácil. Entonces, como ustedes pueden ver, muchos preguntan, ¿será que puedo hacer un jumper a un circuito de radiofrecuencia? Pues la verdad que es algo complejo construir internamente donde hay filtros SAW, donde hay unos acopladores, donde hay también filtros que rechazan o dejan pasar algunas bandas. Entonces es algo bastante interesante. Por ejemplo, acá vemos al QPOET. Nosotros vemos a un circuito, vemos a una bobina que es un circuito convertidor de DC-DC para los amplificadores. Entonces, vamos a estar muy pendiente de estos circuitos y vamos a aprender qué está haciendo cada uno de ellos y cuáles son sus funciones. Entonces, miremos ahora sí en detalle qué hace cada uno de ellos. ¿Para qué quiero aportar esto? Porque muchos nos hemos equivocado llamando a circuitos que no tienen que nada que ver con lo que estamos tratando de relacionar. Ejemplo, a veces en eBay o en AliExpress, cuando uno busca un circuito de esos, encuentra información incorrecta. A veces cuando uno busca uno de Huawei dice que es un PMIC o, por ejemplo, en iPhone 6 había un circuito que estaba cerca a las cámaras que entraba en corto y dejaba sin señal al celular, y si uno buscaba en algún proveedor decía que eso era un circuito para el GPS cuando era un sintonizador de antena. Entonces vamos a ver el detalle de esto, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a estar mirando? Vamos a mirar los amplificadores principales, vamos a mirar el Wi-Fi, GPS, diversidad, vamos a mirar al transceiver, el que transmite y recibe la radiofrecuencia, vamos a ver algunos sintonizadores de antena baja y de antena superior. Vamos a mirar el circuito NFC. Entonces, comencemos. Aquí estamos mirando, en este lado, un amplificador de bandas bajas, low band. ¿Qué modo usa? Usa FDD. ¿Para qué lo emplean? Para LTE. ¿Qué es lo que hace el FDD? División de duplexación por frecuencia, que significa que el radio transmite y recibe datos al mismo tiempo. Quiere decir que si yo tengo en algún país fallándome las bandas bajas y en 4G o LTE, y si en mi país o en mi continente usan el modo FDDD, entonces este sería el amplificador que tendría que revisar. A este lado, entonces tenemos un AFEN. También es FDD. ¿Qué trabaja este amplificador? En 3G trabaja con las bandas B1, B3, B4, B25, B7 y B30. Ahora, ¿qué hacen estos filtros? No, yo no veo filtro, yo veo es como un condensador y parece una bobina o una resistencia. Le llamamos filtro a la asociación de la bobina y el condensador, un filtro LC. A eso es lo que le llamamos filtro, ni el condensador ni la bobina es el filtro, es la asociación de los dos filtros pasabanda o pasabandas bajas.
Y está el otro que es RC, que es una resistencia y un condensador. Quiere decir que aunque todas las radiofrecuencias estén bien, amplificadores, circuitos y por ejemplo un filtro de estos falle, me puede un solo componente de estos hacer que la señal sea débil, inestable, que hayan error de llamadas. Sí. Ese componente de acá, ¿qué hace? Entonces, es un, como referencia en el plano esquemático, aparece LATD, RF. Entonces, pertenece a la antena baja. ¿Qué es? Es un diplexor multicapa para frecuencias que estén entre 699 a 960 MHz y de 1427 a 2690 MHz, que comercialmente entonces sería hasta 2700 y de 700 a 980 a 900. Ok, un diplexor es un dispositivo pasivo que realiza multiplexación en el dominio de la frecuencia. Entonces, dos puertos son multiplexados a un tercer puerto. Entonces, lo que hacen es que tenemos dos líneas que van a salir por esta antena dependiendo lo que se quiera transmitir. Entonces, las señales en los puertos de L y H, low band y high band, como está acá, ocupan bandas de frecuencia disjuntas. Por consiguiente, las señales en low band y high band pueden coexistir en el puerto S sin interferir uno con el otro. Ese es el diplexor. Ahora, tenemos acá un acoplador dual. Acoplador de antena superior doble. Un acoplador de antena sirve para conectar dos antenas a un transceiver. Circuito electrónico se conoce como transmisor y receptor. El transceiver, este ese es el acoplador. Este de acá, el mismo que saca un acoplador dual, hace la misma tarea, pero este es para la otra antena. Ahora, el acoplamiento de radiofrecuencia se aplica para detectar la potencia de salida del frontend y gestiona la potencia de transmisión de manera adecuada. Los acopladores de radiofrecuencia también se pueden usar para medir la potencia reflejada en un sistema cerrado, lo que facilita la coincidencia de impedancia entre el extremo frontal y la antena para optimizar la entrega de potencia a la antena y mejorar la vida útil de la batería. Muchas veces hay una línea de acá que sale hacia el transceiver para indicarle la potencia. Por eso, como en Android, cuando el celular no tiene SIM card, en la mayoría de casos los Samsung, los Huawei, aparece la intensidad de la señal, aunque no tenga SIM card, porque es la potencia que está recibiendo en decibelios, milivatios, la antena. Este de acá, entonces, es otro amplificador, en este caso la marca está arriba, este es un Avago. Entonces, pero este tiene otro tipo de modo, es TDD. Ahora, trabaja con bandas medias y bandas altas, amplificador de bandas medias, B34, B39, altas B38, B40, B41, y lo usan para LTE 4G. ¿Qué es TDD? Duples por división de tiempo. Usan la tecnología de empaquetamiento de escamas de virutas de microcapas unidas de ábago con vías de silicio pasante. Bueno, acá está toda la descripción interna del circuito. Bueno, ¿y para qué me sirve todo esto? Porque nosotros cuando hemos tenido fallas, lo único que hacemos es cambiar componentes sin ni siquiera saber ese componente si me sirve para mi país o mi continente. Hay circuitos que no tienen nada que ver con nuestro continente. O sea que si no están, funciona normal porque no usa esa tecnología ningún operador de los que tenemos en nuestro país. Entonces, por ese motivo, a veces vemos espacios en las board como si alguien hubiera sacado un circuito y es porque no lo necesitaron y porque sabían que iba para determinado continente o sector de ese continente que no trabajaba con esa tecnología. Llegamos a este circuito, es muy interesante. La mayoría de celulares a este tipo de tecnología a estas alturas ya lo traen, que es el QPOET,
que es el ET Modulator, que en lo que hace es el uso del ET, el voltaje de la batería aplicada al amplificador se ajusta continuamente en tiempo real para asegurar que el dispositivo siempre esté funcionando a su máxima potencia para la salida de ella misma. Entonces, ayuda a disminuir el consumo de corriente y mejorar el rendimiento térmico del sensor de radiofrecuencia. Podemos llamarlo PMIC de radiofrecuencia o PMIC de amplificadores, perdón, PMIC de amplificadores. Ok, seguimos. ¿Qué encontramos por acá? Por el otro lado de la board, encontramos al amplificador de 2G. Bueno, ya todos sabemos que, ¿se acuerdan que la mayoría de dispositivos hace año eran 4 bandas? Entonces, este amplificador de 2G comparte las bandas o comprende que son 850, 900, DCS 1800, PCS 1900. Entonces, ¿qué es lo que hace? Selección de bandas de circuito, selecciona la banda de transmisión en GSM y ayuda a que se pueda amplificar estas determinadas frecuencias. ¿Qué encontramos por acá? Un circuito externo. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan que al inicio, cuando mostré lo que hay por dentro de los amplificadores, habían circuitos como este? Este circuito para esta determinada frecuencia está externo, lo puede existir. Entonces, ¿qué es esto? Es un diplexor. Es un dispositivo pasivo de 3 puertos que permite que 2 dispositivos diferentes compartan un canal de comunicación común. O sea, ¿qué quiere decir? Que como esto tiene 2 transceiver, este y este, los 2 transceivers se pueden comunicar con un solo puerto común o, en este caso, un amplificador. ¿Este de acá qué es? Entonces, es un módulo interruptor de antenas. La diversidad es el uso de 2 antenas para cada radio, a fin de aumentar las probabilidades de que reciba mejor señal de alguna de las antenas. En este caso es para las antenas o para las bandas media y alta. Receiver de diversidad. Acá tenemos otro módulo interruptor de antena. Ahora, para la recepción de la antena de diversidad, soluciones altamente integradas que mejoran drásticamente las velocidades de datos de enlace descendentes en LTE en banda baja. La diversidad de antena, también conocida como diversidad espacial, puede obtenerse instalando múltiples antenas tanto en el lado del transmisor como en el lado del receptor. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos al primer transceiver XCBR0. Transceptor, transmite y recibe radiofrecuencia o transceiver. Frecuencia intermedia se obtiene de la mezcla de la señal sintonizada en la antena con una frecuencia variable generada localmente en el propio circuito mediante un oscilador local VST-CXO. Acá tenemos al BTCXO, este es de 26 MHz, oscilador de cristal con compensación de temperatura controlada por voltaje. Por eso es habitual que en el plano encontremos un termisor interno, no porque sea para medir la temperatura del dispositivo, sino porque internamente él trabaja con una compensación de temperatura. Aquí vemos a XCBR0, XCBR1. En este caso, tenemos que este es lo mismo que el anterior, lo único que se comparten toda esta cantidad de radiofrecuencia que tiene que modular este dispositivo. ¿Qué vemos por acá? Vemos algo que tiene de referencia SWTX1. Interruptores de radiofrecuencia. ¿Para qué sirve? Para enrutar señales entre múltiples rutas.
Los interruptores de radiofrecuencia controlan el movimiento de las señales de frecuencia en un bloque de un circuito a otro. Entonces, con este control puede enrutar la radiofrecuencia que esté trabajando. Aquí vemos un filtro SAW. Si buscan eso en Google, les sale qué significa SAW. ¿Para qué sirve? Para configuración de pines, salida no balanceada y una línea que maneje una impedancia de 50 ohmios. GTCXO. Este es otro oscilador. Oscilador de cristal controlado por temperatura. Este oscilador está diseñado para operar bajo una variación mayor en la temperatura ambiente. El TCXO está alojado con un termistor que se encarga del cambio continuo de la temperatura ambiente y controla el oscilador de cristal. ¿Para qué sirve? Para el GPS. Este circuito que hay acá, ¿qué hace? Este circuito entonces es el que maneja la recepción de GPS. Para cubrir aplicaciones del receptor de GPS y GLONASS, receptor de Sistema Global de Navegación por Satélite, GNSS. Ya casi terminamos, para que ahí sí entonces podamos explicar qué es lo que vamos a medir. Este entonces es el sintonizador de antena. Este era el circuito que les hablaba que muchos lo confundían por el GPS. O algo que hacía funcionar el GPS. Está relacionado con fallas de radiofrecuencia cuando está en corto, cuando ha quedado dañado internamente, pero con su ausencia seguirá funcionando la radiofrecuencia. Entonces, ¿para qué está? Para sintonizar la antena. Nuestra mano desintoniza la antena debido a sus efectos capacitivos. Esto significa que la impedancia cambia. Este sintonizador de antena realmente detecta cambios de capacitancia en la antena y ajusta la impedancia en consecuencia. En la práctica, la antena se vuelve a sintonizar increíblemente rápido. Para que está, hay una carrera de avanzar en cuanto a lo que tiene que ver con radiofrecuencia, donde se necesita una mayor transferencia de datos, la gente está conectada todo el día ahora. Entonces, esto implica que sí hemos mejorado a través de los años, como cuando empezamos hace 14 años, sí ha habido una evolución gigante en radiofrecuencia, pero esto también ha incrementado el consumo y todavía tenemos la batería de iones de litio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todavía implementar más circuitos que ayuden a sintonizar, que ayuden a estabilizar, que ayuden a envolver en tiempo real el consumo y así optimizar la durabilidad de la batería. Entonces, muchachos, este era el sintonizador. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un circuito que se llama TCXO, es de 32.7 kHz, oscilador de cristal compensado por temperatura. Lo usa entre el baseband y lo que tiene que ver con GPS o este posicionamiento satelital. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un túnel GPO, circuito administrador de los sintonizadores de antena. Todos los sintonizadores de antena o gran parte de ellos, porque este dispositivo trae cuatro, la mayoría de celulares trae uno o dos. Hay otros que ustedes nunca lo han visto porque están en los flex como en Samsung S6, S7, S8, S9, están en los flex de carga. Entonces, este circuito lo que hace es administrar a los sintonizadores de antena. Ahora sí, encontramos en el flex a dos sintonizadores de antena. Uno que tiene como referencia LAT, que es para la low antena, antena baja. Y tenemos al otro que es antena GPIO. Entonces, sintonizador de antena, nuestra mano desintoniza. Ya sabemos que esto ayuda para que cuando cambie la impedancia, porque podemos tener nuestras manos en la parte de abajo donde está la antena cubriéndola. Entonces, entra a sintonizar y a jugar con las antenas que tiene el dispositivo, para que no esté cambiando la intensidad de la señal. Hay que tener cuidado con estos circuitos porque me pueden dejar un teléfono sin servicio buscando y yo creer que es baseband. Solo era desconectar el flex y tomaba señal
Ya varios compañeros han compartido esta experiencia. Aparecía buscando sin email, solo quitaron el flash, le apareció el email y agarró señal. O sea que si le hubieran hecho software con ese flash fallando, les hubiera quedado sin firmware del módem, sin activar. Y como cargaba, se detectaba el computador, uno creería que el flash estaba bueno. Otro sintonizador que está en la parte de arriba, este sí es un flash, hace funcionar a los transceiver o le envía información a los transceiver que están aquí marcados en la parte de abajo. Estos de acá, los dos transceiver. Y trabaja con estos dos amplificadores de diversidad. Entonces, ya sabemos qué hace el sintonizador, solo explicando dónde está ubicado. ¿Qué tenemos acá? Entonces, a este lado tenemos el convertidor bus. Es un convertidor DCS que obtiene a su salida una tensión continua mayor que su entrada. Recibe 4.2 y saca 5 volts. ¿Para qué lo hace? Para alimentar al NFC. ¿Qué es el NFC? Es el circuito Near Field Communication, que es el circuito de comunicación de corto alcance. Chip controlador, un circuito, acepta las instrucciones proporcionadas por el software y luego procesa esas instrucciones para permitir la finalización de las tareas. En muchos países eso va vinculado con la SIM card, con nuestra tarjeta de crédito y poder así realizar pagos simplemente pasando nuestro celular por alguna caja registradora que use tecnología NFC. Todo comienza cuando un usuario accede a una aplicación o un evento, como tocar el teléfono inteligente en una caja registradora, inicia automáticamente una aplicación, el software que compone la aplicación proporciona la interfaz de usuario con la que el usuario interactúa para realizar tareas, también proporciona instrucciones detalladas al chip controlador a través del sistema operativo, por eso en iPhone lo tienen en cuenta al momento de hacer software, porque todo lo que tenga que ver seguridad, en este caso el chip, y como el chip tiene información de nosotros y también se puede asociar a una tarjeta, entonces puede ser vulnerable a algún ataque y por eso cada que hay sistema operativo y hay que actualizar, lo tienen en cuenta y si está fallando nos da algún error. En estos últimos meses da error de activación, no deja activar el dispositivo hasta que no reparemos el NFC. El usuario como no lo ponía en práctica, nunca supo que tenía fallando el NFC, nos llegó al local, hicimos software y ¡tum! Problema, no activa. Y acá tenemos entonces un circuito que en el plano dice Balloon RF, se denomina Balloon del inglés balanceado y desbalanceado. A un dispositivo conductor que convierte líneas de transmisión desequilibradas en líneas equilibradas, es quien se comunica con la antena de NFC, el pack de la antena está aquí arriba, cerca al conector de la cámara. Y ya por último, entonces tenemos que arriba hay un QuadDP, antena superior, y es el QuadPlexer, una antena, cuatro salidas, toma una entrada y nos da cuatro salidas, una para banda baja, otra para banda media y alta, otra para Wi-Fi y la última para GPS. ¿Este acá qué es? Es el amplificador para GPS, amplificador de bajo ruido LNA. ¿Este acá qué hace? Entonces es el amplificador de diversidad, pero para banda media y alta. Ya habíamos escuchado anteriormente que era diversidad. ¿Qué vemos a este lado? Entonces vemos el otro amplificador de diversidad, pero para banda baja. Y este último, ¿qué hace? Es un filtro pasabandas de 5 GHz para Wi-Fi. Recuerden que uno se va por este lado y el otro pasa por este otro lado. Como en iPhone y en otros dispositivos trabaja con dos antenas, una de 2.4 GHz y otra de 5 GHz. Por eso hemos tenido fallas o nos han contado, no me agarra Wi-Fi en mi casa, pero en mi oficina o trabajo sí, porque de pronto el módem que tenía en su oficina era de 5 GHz y el de la casa 2.4 y fallaba, aunque ahora ya hay con las dos opciones habilitadas dentro de los módem. Y como no quiero aburrirlos ya con todo el tiempo que me han prestado, entonces voy a saltar muchas cosas
y algunas se las voy a dejar para que ustedes las puedan descargar. Ok, entonces. Yo les voy a dejar unas imágenes para que ustedes puedan descargar algunas cositas para que puedan medir. Quiero saltar todo eso porque la idea es no aburrirlos. Y voy a llegar aquí inmediatamente a lo que va a suceder. Ok, entonces, ¿qué va a suceder cuando algunos componentes fallen o no estén? Entonces, sin este sintonizador de antena, salen llamadas y la señal sube y baja, o sea que es algo inestable, pero saca llamadas y tiene señal. Pero fallando me puede bloquear a la señal, son dos fallas diferentes. Si está en corto, como solía pasar en iPhone 6 y 6S, me bloquea la señal, pero si no está, debe tomar señal y sacar llamadas. Sin un acoplador, ¿qué sucede? Entonces la señal está entre unas cuatro, no está completa. Saca llamadas normal, a veces sube y baja la intensidad de la señal. Y acá están los voltajes que tienen relación con ese circuito o las líneas. Sin el otro acoplador de antena superior, demoró en tomar señal y salió 3G. Ya no salía 4G, saca llamadas, pero tiene picos de consumo de 1500 mAh en algunos casos. Recuerden que con ellos también se determina qué potencia hay en la antena. Si eso no se puede estudiar, entonces habrán cálculos erróneos y habrán consumos diferentes a que él estuviera. Quiere decir que si un teléfono se me descarga rápido, el cliente lo usa normal, lo puede tener sin SIM card, dura todo lo que quiera, pero apenas le coloca la SIM card, empieza a navegar, empieza a entrar la llamada, se descarga rápido. He cambiado tristar, batería, circuito, he hecho mantenimiento. La radiofrecuencia me puede hacer eso. Si hay un circuito que no esté haciendo su tarea, que para eso lo colocaron, para sintonizar, para estabilizar, para ayudar, para acoplar, pues va a generar estas fallas. Sin este amplificador, ojo, la prueba la hice en Arauca, en Colombia y con un chip de Claro. Si hay 4G, llama y pasa a 3G. Si hay 3G y llama, y si hay 2G y llama, o sea, hace llamadas. Sin estos también funcionó. Señal débil, pero funcionó. Sin esos bobinas que hacen parte de los filtros pasabanda. Sin este señor, sin este se queda sin 3G, sin 4G, sin LTE, solo funciona 2G. Pero si está en corto, ojo, si está mal soldado, si no está ahí, hace lo que acaba de decir. Pero si está en corto, si tiene una fuga interna, un consumo excesivo a las líneas principales, el teléfono no va a mostrar ningún componente calentando. Va a tratar de encender. Pero cuando sale el logo y quiere ya validar el sistema operativo, se queda ahí a cero total en la fuente y es tan rápido el consumo que a veces se protege el PMIC y no alcanzamos a ver en la fuente que hubo un pico. Pero si se usa una herramienta como la PowerZ, entonces quizás podemos ver un consumo exagerado de 2000, 2500 en una fracción de segundo y por eso se protegió por sobretensión el PMIC y no mandó más voltajes y cae a cero, no vuelve a encender solo, o sea, no se reinicia, cae directamente, oprimo, sale el logo y pum, se cae a cero. Sin estos, funciona 3G y 4G en Colombia, email y señal hay. Funciona 3G y 4G en Colombia, email y señal hay. Ok. Sin este funciona solo 2G. Sin este funciona 3G, 4G, pero 2G no tiene. Sin este funciona todo menos 2G, IMEI y señal sí hay. Estos de acá funciona 3G, 4G el débil. La señal
Tiene y MEI tiene. Débil la señal y MEI tiene. Sin este funciona 3G y 4G débil la señal y MEI tiene. Sin esto sí hay MEI y baja señal. Ojo, estoy hablando sin él o mal soldado. Si está en corto, alguno de ellos puede dejar el teléfono sin servicio, buscando o sin email en algunos casos. Ahora, todo lo que tiene relación con los transceiver, cada uno de los voltajes, si alguno falla, cada transceiver usa cuatro voltajes. Acá tiene cuatro voltajes y son compartidos, son los mismos, pero este viene por este filtro, este por esa resistencia. Este por ese caminito y a veces se sulfatan. Si falla uno de ellos, se queda. Buscando sin servicio. Dice sin IMEI cuando marco asterisco numeral 06 numeral, pero en configuraciones sí tiene. Sin firmware del módem. Entonces tengan muy presente esto cuando estén revisando un iPhone 7. Ahora, como ustedes pueden ver, hay circuitos que quizás en su país no los necesite, pero todo depende si es Qualcomm o Intel, porque en uno de los dos, si quita un amplificador, sí le quita el IMEI como lo es Qualcomm, pero en Intel, si no está, lo único que no va a hacer es funcionar esa determinada banda. Si recuerdan, habían bandas. Y hay una lista de bandas de todo el mundo, donde banda 1, en qué frecuencia trabaja la descarga y la subida, y qué modo es, si es FDDD o TDDD. Y acá dice que es para Europa, China, y acá nos dice qué bandas hay en cada país o en cada continente, por lo general. Pero ustedes pueden buscar, dependiendo su país, cuáles son las bandas y las frecuencias que trabajan en nuestros países de Sudamérica o de este continente. Esto es un ejemplo para Colombia, es un ejemplo para toda América y el Caribe, y esto es para Perú y este para México. Ya solo buscan en Google para Ecuador, aunque aquí aparece para Ecuador, más o menos cómo trabaja en este país este operador. Y ya para terminar, muchachos, entonces vamos a ver qué es Power Good. La señal de buena alimentación es una señal de 1.8 que se genera cuando la fuente del PMU de radiofrecuencia ha estabilizado sus voltajes de salida y ha pasado todas sus autocomprobaciones internas. Normalmente se genera después de un periodo entre 10 milisegundos y 5 milisegundos después de encender la fuente de alimentación. Entonces, acá tenemos una salida de voltaje y tenemos la señal de Power Good, y luego caen todas dos casi al mismo tiempo. Esto asegura que los voltajes no aumenten o disminuyan a niveles anormales que podrían poner en riesgo el funcionamiento adecuado de los circuitos de radiofrecuencia, baseband o transceiver. ¿Qué vamos a medir? Es muy fácil. Hay un punto de test point cerca del PMU de radiofrecuencia de este iPhone 7 Intel, que es la explicación. Si tienen multímetro, lo sacan y van a medir en este punto 534 en escala de diodos. Van a encender al dispositivo y van a medir que tenga 1.8 después de haber encendido y esperar unos 10 segundos. Entonces, si está 1.8, usted no tiene fallas en la línea Power Good. Si la tiene 1.0, mire a ver por qué está caído el voltaje y por qué se están activando esta alerta. La señal Power Good previene que los circuitos de radiofrecuencia intenten operar a voltajes incorrectos y dañarse, alertándola de un suministro de energía inapropiado. Entonces, ¿qué medimos? Que la línea siempre tenga un estado alto.
Ok, aquí vemos con el osciloscopio una línea, en este lado X línea, digamos una salida de una bobina, si el PMI tiene cuatro bobinas, cualquiera de ellas. Y esta es la línea Power Good. Entonces, cuando le doy al botón, sí, hay voltaje y luego Power Good está activo diciendo todo está correcto. Luego hay una autocomprobación y estabilizan a la fuente. Si yo le hago zoom a ese paquetico, al inicio voy a ver que es verdad que la fuente enciende y que hay una comprobación después de alrededor de 7 milisegundos. Acá hay, de acá a acá hay 5 milisegundos porque esa es la escala de tiempo que lo tengo. Y tenemos casi 7 milisegundos. Al final, cuando se apaga, apago el celular. Entonces, cae la fuente y cae Power Good. Power Good cae directamente porque en esta línea hay condensadores, hay varios, y eso tarda en descargarse esa línea. Ahora, fallando, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar que no hay Power Good, o sea, hay cero. ¿Por qué? Porque puede haber una bobina en la cual esa línea esté en corto. Entonces, si hay algo fuera de lo normal, alguna salida a la cual pertenezca esa bobina y esa línea está en corto donde está la bobina, entonces nos va a generar una alerta y le va a decir al PMI que no saque ningún voltaje. Ahí podemos cambiar transceiver, PMU de radiofrecuencia, bajar Bayband, salir corriendo y nunca vamos a encontrar solución hasta que no revisemos a esta línea. Recuerden que es muy fácil revisarla, voltaje y escala de diodos, para verla bonita en el osciloscopio. Otra línea, VOTP, protección contra sobretemperatura. Aquí la vemos. Es una línea que va a un único condensador de referencia. Apaga la fuente de alimentación cuando la temperatura interna excede la temperatura máxima de operación segura. Con esta línea fallando, nunca saldrán voltajes. ¿Qué le voy a medir? Que ese punto en escala de diodos tenga 553. Y recuerden que todo esto es con el teléfono apagado. Medir escala de diodos. Luego enciendo el teléfono y quiero ver si está trabajando. Tiene que tener 2.4 volts. Eso sería actividad. ¿Qué voy a medir? Entonces, con el osciloscopio se puede apreciar lo que sucede en la gráfica. Aquí tenemos una salida bien y tenemos la línea OB-OTP, la cual va a estar estudiando la temperatura cerca de ese circuito y está activa, tiene un estado alto. Yo cuando coloqué la estación de calor cerca al circuito y le di calor, ahí un buen rato, y consiguió la temperatura para disparar la alerta, vemos que la línea OB-OTP se bajó y de una inmediatamente se cortó el suministro de corriente. Dejé de dar color y entonces se activó nuevamente, hizo como una autocomprobación, todo está bien y reseteó y empezó otra vez a sacar voltajes automáticamente sin reiniciarlo. Esto lo hizo el circuito luego de esperar un periodo y hacer una comprobación. Y entonces nos volvió a activar los voltajes. Quiere decir que tengo que tener muy en cuenta esa línea. ¿Por qué? Porque puedo terminar matando al celular y cometer el error de no haberle prestado atención. Ya he tenido fallas de estas y haber pasado por varios locales cambiando PMU, bajando Bayband. Y era que ese condensador había quedado en corto, había quedado aterrizado a tierra. Entonces, muchachos, recuerden que es muy fácil medir la escala de diodos o en voltaje. Listo, eso era todo lo que quería aportarles. Luego les voy a estar mostrando aquí brevemente las imágenes que les voy a dejar para que las descarguen y ustedes puedan estudiar algunas cosas. Y un complemento en iPhone 6, que ya pues ese es, no estamos haciendo más estudios, estamos haciendo estudios del iPhone 7 en adelante, pero que muchos cometen errores al analizar una falla de radiofrecuencia. Bien, muchachos, dos cositas más. iPhone 6. Cuando tengamos fallas de iPhone 6, la mayoría ya la saben interpretar, pero resulta que a veces cuando no tienen email en asterisco numeral 06 numeral, pero sí tienen firmware,
Y ya han bajado baseband, empiezan a hacer una cantidad de cosas que a veces empeoran la falla. Entonces les voy a explicar rapidito quién puede quitar el email en un iPhone 6 y 6 Plus. Este nos puede quitar el email, 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 este nos puede quitar el email y el baseband. Pero el email que quita baseband también le quita el firmware del módem o la versión del firmware. En cambio, estos quitan el email solo inicial, pero aparece sin SIM. Cuando no tiene la SIM card, aparece sin SIM. No quiero que se confundan con este enredo. Entonces, tengo un dispositivo que marco asterisco numeral 06 numeral y no tiene email. Pero arriba dice sin SIM cuando no está insertada la SIM. Entonces, clasifica para que sea cualquiera de los mencionados. Ahora, si aparece asterisco numeral 06 numeral sin email, pero arriba sin tener SIM card, dice buscando. ¿Qué va a buscar si ni siquiera tiene SIM card? Entonces, ahí ya tenemos una falla en el baseband y comunicación con el baseband, cualquier cosa por debajo. Ahora, todo lo relacionado a asterisco numeral 06 numeral, no haya email, pero que sin card diga sin, lo repito porque no quiero que se confundan, tienen que revisar cualquiera de estos. Ahora, este ¿por qué no lo marqué? Porque en Colombia sin él trabaja y no quita el email. Si yo quito esto, va a trabajar porque no lo necesita para el sector donde estamos, lo reemplaza a otra frecuencia, a otra banda, pero ojo, si está mal soldado en corto con una línea que comunica entre todos, aterrizada o unida, ahí sí me quita el email. Entonces, tengan en cuenta eso. Repitan el video para que lo entiendan ese enredo que dije. Entonces, muchachos, los que tienen osciloscopio, lo tienen allá colgado en la vitrina, lo tienen arriba, lo tienen lleno de telarañas porque no lo usan. Si quieren, uno con el osciloscopio y tratando de simular esta configuración que lo tengo en 50 microsegundos, que lo tengo por una división de un volts, que tengo el trigger a 1.28 y que tengo situado la posición del horizontal. Empezando casi al inicio, van a encontrar que cuando el cupoet esté bueno, para no estarlo cambiando sin necesidad, tocando alguno de estos puntos de test point, encendiendo el celular y esperando 40 segundos a que haga la captura, porque cualquiera de ellos puede bloquear a la línea. Entonces, yo quiero saber si el cupoet está intentando trabajar. Entonces, aquí indica que el baseband está bueno y que el cupo está bueno. Cuando tengan solo estas cinco primeras líneas, está fallando el cupo. Lo cambian, lo bajan, revisan este pad que tenga una escala de Dios correcto, igual que el otro. Solo tocan el otro punto en la ZXW. Si todo está bien, cambien lo que van a solucionar y vuelven y hacen la captura. Ahora, si no tienen nada de datos, tienen fallando es al baseband. Pero revisen que las líneas no estén aterrizadas a tierra, porque si están aterrizadas a tierra, cualquiera de ellos puede ser. Quería agregarles eso, muchachos, en iPhone 6. Ahora, ¿qué es lo que les voy a regalar de iPhone 7? Les voy a dejar toda la imagen completa para que analicen todos los voltajes y líneas importantes que tienen que ver con el funcionamiento de la radiofrecuencia en un iPhone 7, 7 Plus Intel, por ambas caras. Por el lado del CPU y por el lado del PMIC. Las imágenes son bastante pesadas, por eso tarda ahí en cargar. Entonces, todos los voltajes que van a tener relación las van a revisar cuando tenga una falla extraña o rara que no hayan dado solución. Muchachos, espero que le den solución a muchas fallas. Que este video les haya servido. Gracias por estar ahí pendientes, por estar todo este tiempo escuchando esta explicación. Recuerden que esto es un video especial que estoy haciendo para los compañeros de Diagnóstico y Soluciones Ecuador. Son unos compañeros que
Estuvieron en el primer curso que edité a nivel internacional hace 5 años, en el 2015. Nació un bonito grupo, ya la mayoría son empresarios, otros dictan cursos. Tengo muy buena relación con ellos. Gracias por haberme invitado, muchachos. Gracias a todos los colegas que van a ver este video. Pido excusas, estoy de vacaciones y estoy en una finca, estoy en un lugar pues donde escuchamos animales, pájaros y escuchamos a la naturaleza. Entonces, muchachos, bendiciones para todos. Espero que este año sea lleno de bendiciones, que les vaya muy bien en este 2020. A los compañeros de Diagnóstico y Soluciones Ecuador, que les vaya muy bien, que sigan creciendo. A todos los colegas que van a ver este video en el canal, ahí abajo voy a dejar en la descripción el link para que descarguen los esquemáticos y los planos que les prometí. Nos vemos, muchachos. Bendiciones. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.